Oye, qué linda te miras hoy. Estás muy hermosa. Gracias por traerme a este lugar, está hermoso, en serio. La verdad es que decidí traerte aquí porque sé que te gusta mucho la comida italiana, la crepa. Entonces, quería complacerte esta noche, más esta noche que es nuestro aniversario, ¿verdad? Ya cumplimos 3 años de estar juntos y la verdad me has hecho muy feliz. Sabes que te amo, que tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida y te amo mucho y gracias por este detalle tan hermoso. Te amo mucho, de veras. Aprovechando que estamos aquí esta noche tan, tan linda y que solo estamos tú y yo, quería decirte, ¿verdad?, que estoy agradecido por el tiempo que me has brindado. Estos 3 años que has estado a mi lado han sido muy especiales. La verdad, ha sido un gran apoyo para mí. No sé cómo decirlo, que ahora ya no me puedo imaginar la vida si tú no estás, ¿verdad? Así que esta noche tengo una pequeña sorpresa para ti, así que necesito que cierres tus ojos. Y veas esto. Buenas tardes, ¿en qué les podemos servir? Buenas tardes, queríamos saber si se encontraba el licenciado Martínez, que queríamos hablar con él. ¿Ustedes tenían cita con él? Sí, ya habíamos quedado con él. Ah, va, entonces déjenme ver y
voy a ver si los puede atender ahorita. Gracias. Ah, qué alegre. Me alegro que hayan tomado esa decisión tan importante para su vida. En los últimos años los notarios hemos notado que la cantidad de matrimonios ha disminuido y ya son pocas las parejas que deciden dar ese paso importante en su vida. Los felicito. Para iniciar, yo les quiero preguntar su edad. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 26 años. 26. ¿Y usted, señorita? 25. Ah, qué alegre. La siguiente pregunta es, ¿alguno de ustedes ha estado casado con anterioridad? Qué bien. Les planteo estas preguntas porque según nuestras leyes, específicamente en el artículo 81 del Código Civil, se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. También en el párrafo 2 del Código Civil se encuentran contemplados los impedimentos para contraer matrimonio. El artículo 88 indica específicamente que tienen impedimento absoluto de contraer matrimonio, primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en línea colateral, los hermanos y medio hermanos. Segundo, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y tercero, las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas a su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente la unión. Pues bien, ahora que ya tenemos claros los requisitos, yo les quiero hablar de algo bien importante, lo cual se refiere al régimen que ustedes adoptarán para su matrimonio. Nuestras leyes, específicamente el Código Civil, establecen tres tipos, los cuales se los voy a explicar para que ustedes tengan claro bajo cuál ustedes van a adoptar para su matrimonio. Hay tres tipos distintos. La primera se denomina la comunidad absoluta de bienes. En este régimen todos los bienes aportados al matrimonio y los adquiridos durante el mismo pertenecen a la comunidad conyugal y como consecuencia de ello se dividen por mitad al disolverse o modificarse el matrimonio. La segunda opción es el régimen denominado absoluta de bienes, separación absoluta de bienes. En este régimen, cada cónyuge conserva la administración y propiedad exclusiva de los bienes que le pertenecen, así como los frutos y accesiones de los mismos. El tercer régimen se denomina comunidades gananciales. En este régimen, ambos cónyuges conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer el matrimonio y de los que adquieren durante el mismo. Por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. ¿Qué bienes son estos? Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Y asimismo, los bienes que ustedes compren o permuten con esos frutos. Aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de ustedes, o los que se adquiera cada uno de ustedes con su trabajo, con su empleo, con su profesión o con la industria. El rey que ustedes adopten no es necesario que lo elijan en este momento, sino que pueden ir a su casa, lo meditan, lo dialogan y al tomar una decisión me lo hacen saber. Y el día de la boda se consignará el acta, el régimen que ustedes hayan adoptado. De igual forma, si ustedes contraen matrimonio, adoptan cierto régimen, pero en un lapso de ciertos meses o a los años ustedes lo desean cambiar, nuestra constitución es flexible, nuestras leyes son flexibles y lo pueden hacer en el futuro. Muchas gracias, licenciado, por la explicación. Nosotros nos pondremos de acuerdo de cuál escogeremos. Le agradecemos por su tiempo. Feliz tarde. Documento de los futuros contrayentes. Muchas gracias.
gracias. Ya los revisé y están todos en orden, no hace falta ninguno. Ah, muchas gracias. Amor, he estado pensando en quién podría ayudarnos a autorizar nuestro matrimonio, ¿verdad? No sé si tú puedes ayudarme a decidir, puesto que yo estaba leyendo, porque tengo un amigo que estudia en Postdoctor y me ha dicho de que los que pueden ayudarnos a autorizar nuestro matrimonio son los ministros de culto, los abogados o el alcalde. Entonces no sé si tú me ayudas a decidir con quién podemos ir. Sí, está bien. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta ceremonia civil de los jóvenes Nelson y Johanna, que en este día se van a unir en matrimonio. Bueno, damos inicio en esta hermosa tarde. Vamos a tener el ingreso del novio Nelson José Hernández del Cid, acompañado de su señora madre Jenny del Cid. Recibámoslos con fuertes aplausos. Ahora bien, tenemos el ingreso de los padrinos. Ellos son Osvaldo Hernández y Leslie Lima. Recibámonos con fuertes aplausos. Ella carga en sus manos los pétalos que dan la bienvenida a la novia. Ella es Johanna Mateo López. El momento más esperado de la tarde, y este es el ingreso de la novia. Ella es Johanna López Nájera, acompañada de sus padres Carlos López Galicia y Brenda Nájera Mateo. Recibámosla con los fuertes aplausos que se merecen. Le damos la palabra al notario en esta tarde, Orlando Martínez. Buenas tardes a todos, señores y señoras. Bienvenidos a este acto, a esta ceremonia. Como ya sabemos, un matrimonio es un acto en el cual dos personas deciden unir su vida para siempre. Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad. Bienvenidos todos. Futuros esposos, dentro de unos minutos, la ley nos indica ciertos aspectos que son importantes que cada uno de nosotros conozcamos para tener claro lo que se va a realizar. Entonces, el Código Civil, en el artículo 78, indica lo que es el matrimonio y dice así: el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. El artículo 108 del Código Civil indica algo relacionado sobre el apellido de la mujer casada y dice así: por el matrimonio la mujer tiene derecho a su propio apellido, el de su cónyuge, y conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Artículo 108.
apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. El artículo 109 nos habla sobre la representación conyugal y dice que la representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. El siguiente artículo nos habla sobre la protección a la mujer. Este indica que el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo a sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Asimismo, el artículo 111 nos habla sobre las obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar y nos dice que la mujer también deberá contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar. Si tuviera bienes propios o desempeñara algún empleo, alguna profesión, algún oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Finalmente, el artículo 112 nos habla sobre los derechos de la mujer sobre los ingresos del marido y dice así: la mujer tendrá derecho preferente sobre el sueldo, salarios o ingreso del marido, por las cantidades que correspondan para cada alimento y el de sus hijos. Igual derecho compete al marido en los casos que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Habiéndole dado lectura a estos artículos, yo le pregunto a los novios, ¿tienen alguna duda ustedes sobre lo que les acabo de hablar? En resumen, nuestras leyes indican que un matrimonio, ustedes van a ser una sola persona. Entonces, a partir de ahora, las obligaciones están compartidas. Si usted trabaja, tiene la obligación de colaborar con las cuestiones de la casa. El artículo anterior, el que les mencioné, el número 112, cuando dice, la mujer tendrá siempre derechos preferentes, dice, sobre el sueldo, salario o ingresos del marido. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que usted le va a venir, le va a dar todo su salario, ¿verdad? Y usted ya no va a comer. No, ese dinero lo tiene que venir, dividirlo y para ambos. Y si en el futuro ustedes procrean hijos, va a ser lo fundamental. Eso dice ahí, derecho preferente. Quiere decir que si usted quiere una parte de su salario, se lo quiere ir a gastar a un parque con algunos de sus amigos, ir a tomar o hacer alguna otra actividad, no. En primer lugar va a estar ella. En primer lugar ella, ¿por qué? Porque esa es lo importante de un matrimonio. La esposa, el bienestar de ellos, el bienestar de los hijos y así todos felices y contentos, ¿verdad? Entonces nuestras leyes son claras, los artículos son claros y espero que pongan en práctica todo lo que acá dice para que en el futuro la relación sea armoniosa. Entonces, ¿tienen alguna duda ustedes sobre lo que se les habló? Le pregunto a usted. No, no tengo ni duda. ¿Y usted, caballero, tiene alguna duda sobre los artículos que se leyeron anteriormente? No, ninguna duda, todo claro. Bien. Gracias por tu atención. Procedemos al siguiente punto. Pues bien. Como notario, luego de haber dado fe que ustedes no son parientes dentro de sí, en los grados que la ley indica, que no tienen impedimento para contraer matrimonio, que no están casados ni unidos de hecho con terceras personas, ni ligados por vínculos matrimoniales anteriores,
que no se encuentran comprendidos en ninguno de los casos señalados en los artículos 88 y 89 del Código Civil, se da por autorizado el matrimonio. Pues bien, estando constituidos en el Jardín Los Faroles, ubicado en Bosques de Viena, Jalapa, se presentan ante mí Nelson José Hernández del Cid. Él tiene 25 años, de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en el departamento de Jalapa, quien se identifica con el número de DPI 2669-16969-2101. Asimismo, se encuentra ante mí Johanna López Nájera, de 25 años de edad, soltera, de nacionalidad guatemalteca, de profesión comerciante, con código de identificación número de DPI 2843-34731-2101. Habiendo hecho constar que los datos consignados y los datos mencionados anteriormente son reales, procedemos a realizar la siguiente boda civil. Que la ley me confiere, los declaro marido y mujer. Le pido por favor a los ahora esposos que se pongan de pie. Solicito también el ingreso de los padrinos, quienes traen los anillos correspondientes. Por favor, le suplico al novio hacer entrega del anillo, pero si, antes le vamos a mencionar unas palabras. Y repite después de mí. Yo, Nelson José Hernández del Cid. Yo, Nelson José Hernández del Cid. Te entrego a ti este anillo como símbolo de amor. Te entrego a ti este anillo como símbolo de amor. Y te prometo fidelidad y respeto. Y te prometo fidelidad y respeto. Para estar contigo en la salud y en la enfermedad. Para estar contigo en la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ahora continuamos con la novia. Yo, Johanna López Nájera. Yo, Johanna López Nájera. Te entrego a ti este anillo como símbolo de mi amor. Te entrego a ti este anillo como símbolo de nuestro amor. Y te prometo fidelidad y respeto para estar contigo. Y te prometo fidelidad y respeto para estar contigo. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe.